nueva Biblioteca del Niño Mexicano. Mujeres Insurgentes, Leona Vicario, por Ana Romero. Se despertó al oír los cascos de los caballos que se acercaban y un ahogo le cortó la respiración. ¡Madre mía! ¡Vienen por Leona!, pensó. Se levantó en camisón y salió corriendo por el pasillo. Un fantasma volando. Se asomó y sí. Eran de las fuerzas reales y eran 6. Así serán buenos, tan grandotes y tan cobardes. 6 hombresotes poniéndose con una pobre mujer. ¡Una nada más!, dijo en voz alta, como si los de a caballo estuvieran oyéndola y pudieran avergonzarse de ser tantos para apresar a una mujer que no es por nada, pero en ciertos momentos podía parecer una leona. ¿23? No, no, cumplió los 24 este mes, el mero día 10. Sí, estamos en 1813. ¿Y dices que cumplió cuántos? Ay, ya ni le sumes. Yo ya tenía 3 hijos a esa edad. Los tiempos cambian y ella es distinta. ¿Cómo te diré? Aguerrida, peleona. Una quedada es lo que es. Y encima hasta revoltosa, diría yo. Que no, que la independencia no es revoltura, es necesidad. ¿No dicen que anda con los locos esos, los guadalupes? No son revoltosos, son héroes. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿por qué está aquí encerrada si es héroa? Se dice heroína. Como sea, es como cualquier preso. No está presa, sino enjaulada. A la gente no se le enjaula. Ella es leona. Nació llamándose María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Pero desde pequeña se le vieron dotes más de leona que de Camila. Y miren que podría haber sido también Soledad, porque así estaba. Sola cuando murieron sus padres. Sola cuando su tío y tutor no le permitió casarse con el hombre de su vida, Andrés. Sola cuando se sentaba a darle duro a la imprenta para que el periódico clandestino El Ilustrador Americano pudiera salir. Cuando daba partes de guerra, cuando nombraba en clave a los insurgentes para mandar información, cuando el tío la encerró en la casa para que dejara de andar pensando en independencias e independentistas. Sola. Pero no. Era más leona que cualquier otra cosa y se escapó. Cargó con la imprenta, los triques, cargó hasta con el ama de llaves y se escapó de la casa del tío para ir a dar al pueblo de San Juanico, donde reunió a cuanta mujer valiente pudo encontrar y las organizó para ir a la lucha. Pero otra vez el tío dio con ella y vino a encerrarla aquí, a este convento, el de Belén de las Mochas. Las mujeres somos de Dios o de nuestra casa. Así me enseñaron y así tiene que ser. Esta muchachita ni coser un botón ha de saber. Vieras que sí. Y no solo eso. Barre, friega y cocina como la que más. ¿Qué tal el mole que te has venido comiendo desde mediados de marzo? Ah, ¿a poco ella lo hace? ¿A poco no? Pues como sea. De todos modos, es cosa del diablo tanto libro y tanta escribidera y tanta rebeldía. Es cosa de inteligencia. ¿Tú qué vas a saber? Por algo será que solo los hombres estudian. ¿Quién va a querer casarse con ella si es tan alebrestada? ¡Uy, si yo te contara! Tan guapo, don Andrés, tan bueno, tan inteligente. Tanto que la quiere. Tanto no será cuando no ha venido por ella. Verás que el día menos pensado llega y se la lleva derechito a casarse. Los que van a venir son los reales, pero a llevarse la presa. Ya estaban cerca y a ella se le hicieron largos los pocos pasos que la separaban del cuarto de la vicario. ¡Leona! ¡Leona! ¡Vienen por ti! Gritó con fuerza y golpeó la puerta tanto que parecía querer tirarla. La amiga no quería que atraparan a Leona otra vez. Ya mucho había padecido.
pero tanta pena le forjó aún más el carácter y la convirtió en una Guadalupe. Amiga de López Rayón, por ejemplo, no cualquier cosa. Los conspiradores confiaban en su prodigiosa inteligencia, buena para organizar, para hacer planes, para vender todo lo que le dejaron sus padres con tal de conseguir bronce, armas, lo que hiciera falta. Leona, hija de un español y de una criolla, no tenía ninguna necesidad de andar padeciendo encierros y penurias. Ninguna falta le hacía librarse del yugo español y crear la nación mexicana. No tenía necesidad, pero tenía ideales y quería ser libre. Hasta la imprenta se trajo. La necesitan los insurgentes. ¿Y para qué tanto relajo? Para ser libres. Cuando Leona se asomó por la puerta de su cuarto, solo alcanzó a ver el rostro asustado de su nueva amiga. Pero ya no pudo escucharla, porque los 6 jinetes se lanzaron contra la puerta. Las fuerzas reales se la llevaron.